desde la Vicepresidencia de Investigación y desde la Dirección de Emprendimiento e Innovación estamos lanzando la convocatoria para lo que es el concurso de proyecto de innovación y planes de negocio para emprendimiento empresarial aquí en la UNIR, ¿no? Dirigida a grupos de estudiantes que quieran formarse como emprendedores en diferentes productos o actividades, etcétera, de acuerdo a su especialidad. Uno de los objetivos es fomentar el espíritu empresarial en los estudiantes y que es justamente como una respuesta a los requerimientos del Estado que piden que la universidad sea formadora de empresas, cuna de empresas, ¿no? Y nosotros estamos apostando por eso y seguir la política del Estado para con el desarrollo de la región en cuanto a lo que es el sistema empresarial. En esta convocatoria vamos a financiar 8 proyectos en total, en 2 por carrera, por lo que corresponde a carrera de inicial, primaria, agroforestal acuícola y agroindustria, con un monto aproximado de 10.000 soles para cada proyecto. La convocatoria se inició este 7 de septiembre y culmina el 8. Y el 8 hasta la quincena de octubre va a ser la evaluación y van a salir los ganadores. Y de ahí, a partir de eso, tenemos 4 meses para la implementación del proyecto y después ya la operacionalización y el seguimiento. Lo que deben hacer los estudiantes es remitirse al BPI y conversar con el ingeniero Merlín, que le está encargado ahora, o con la señorita Corina, que les van a dar las bases, les van a dar todos los alcances. Y también tienen que presentar como un mentor en este caso va a ser un docente, pero el responsable del proyecto en sí va a ser el líder del grupo, que es un estudiante. Los estudiantes tienen que ser del tercer ciclo hasta décimo ciclo, ¿no? Invito a todos los estudiantes de la Universidad Intercultural de la Amazonía a que puedan presentarse al concurso de proyecto de innovación para emprendimientos que se cierra este 8 de octubre. Y qué bueno que tenemos universidad. Aquí la Vicepresidencia de Investigación con el doctor Pastor apostamos por todo ese desarrollo que nosotros necesitamos tanto aquí en la región Ucayali para que de alguna u otra manera se incursionen en la vida empresarial, ¿no? Entonces, invitados todos, bienvenidos todos y que no se preocupen si es que no salen beneficiarios ahora, las convocatorias van a seguir saliendo, no se preocupen este año, el otro año 2 más y así por el estilo. No hay por qué desanimarse. Gracias.